Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Refactor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas y sus likes, que son tan importantes. Dale like a nuestros videos, ya que de esa manera YouTube mueve el algoritmo y obviamente pues nos sigue recomendando a más suscriptores. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están los shares y los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias a usted oprimiéndolo de manera voluntaria. Emite un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta tu plataforma de rap latino, como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal, por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer tu donativo. Conmigo hoy, nada más y nada menos, bueno, no está de pinche ir, él ha aparecido aquí con nosotros a cada momento, siempre que podemos tenerlo, lo tenemos. Jay Mendelsohn con nosotros hoy. Jay, saludos. Pero qué, maestro, ¿cómo está todo? Dígalo todo. Todo bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, aquí vamos a dar candela y vamos a dar cocoteo hoy en el canal. Hay un trabajo bien interesante que se está hablando hace como 6 meses. Más o menos. Y obviamente es un tema de dos referentes que yo de cierta manera lo veo a nivel de dúo, por decirlo así, comparándolo con quizás la calidad, también el sentimiento y de igual manera también esa proyección que nos dio en un momento dado a Puerto Rico lo que fue Arcángel y De La Ghetto, con dos raperos como lo son Lápiz Consciente y Shadow Blow. Y ellos anuncian este disco, obviamente titulado La Saga, luego de grandes éxitos que han tenido ellos en colaboraciones, por ejemplo, como el tema 27 Mensajes, el remix. De igual manera también asegurado. Mujeres como tú también. Sí, claro. O sea, han tenido una buena dupla. Decirlo así. Tremenda. Ciertamente, yo diría que incluso en este disco podemos escuchar, o podríamos escuchar quizás a un Shadow Blow rapeando. O sea, rapeando más allá quizás del concepto. Obviamente sabemos que Shadow Blow es un artista que es de los más versátiles que ha dado la República Dominicana y sobre todo a nivel de reggaetón. Por decirlo así, es un artista que brinda colores dentro de lo que es la esencia popular, pero ya cuando se junta con un Lápiz Consciente, obviamente traen el sentimiento. Todo el mundo sabe que esos discos de Lápiz a nivel romántico fueron otra cosa, y quizás revivan de alguna manera capturar la atención femenina dentro de lo que es obviamente el rap y el R&B. ¿Qué tú opinas? Luego de saludar a toda la audiencia de esta gran plataforma, contentísimo de estar aquí, maestro. Realmente, la dupla Lápiz Consciente y Shadow Blow es una de las duplas que mejor química hace. Ellos han demostrado tener tremenda cercanía y los trabajos que han hecho juntos hasta el momento. Han tenido bastantes resultados. Son una dupla ya veterana dentro de lo que es el negocio. Y son dos tipos que realmente nunca se han olvidado como de ese mercado femenino. Sabemos que la mayoría de los raperos, por decirlo así, o artistas urbanos, no le dedican ese tipo de temas al amor ni al público femenino, que es bastante descuidado, pero es uno de los segmentos de público que más consume música y que hace que se consuma esa música, porque las mujeres siempre nos obligan a nosotros a oír lo que ella le da su gana, usted sabe cómo es, maestro, pero la verdad es que Lápiz Consciente y Shadow Blow, tremenda dupla. Y yo entiendo que ya para el 2023 puede ser que vengan ellos con esta producción que ha sido anunciada y ha sido esperada. Está siendo esperada por todos los amantes de la buena música, porque de verdad, de antemano sabemos que el trabajo se va a hacer con gran calidad entre Lápiz y Shadow Blow. Quizás le da una perspectiva completamente diferente.
sea, como dúo. Sabemos que Lápiz Consciente, por lo menos, es un artista que siempre trata de abarcar muchísimos temas, desde los temas de Chercha, Vacilón, Tiraera, obviamente. Es un MC bastante dotado, o sea, dentro de las cualidades del rap. Y Shadow Blow trae, obviamente, ese aspecto melódico, como dije, que nos, obviamente, nos hace quizás recordar de alguna manera lo que fue el impacto, por ejemplo, de dúos como Arcángel y De La Ghetto, por lo menos en cuestión de rap. Estamos en el R&B, en el rap, y el R&B es algo que se está perfilando nuevamente como que apunta a asomarse, sobre todo en el 2023, porque tenemos nuevamente a muchos de los artistas haciendo trap, y muchos de los artistas, sobre todo a nivel de Panamá, haciendo este trap que es más R&B que otra cosa, que es más melodía, que es más cántico, que quizás es, por decirlo así, una sonoridad para degustar más que para ser agresivos, como es la tendencia quizás norteamericana. Pero dentro de lo que es este álbum, hay varias cosas, por ejemplo, que me gustaría escuchar. Sé que obviamente se dice, por lo menos, yo tendría que ir básicamente a quizás a recoger un poco de la historia y repasarla. Pero Shadow Blow es rapero, o sea, el tipo rapea. No que sea rapero, rapero, pero por lo menos el tipo rapea y se defiende a nivel de barra. Eso me gustaría quizás Muy escuchar duro. algo dentro de lo que también quizás se salga de su zona de confort, aunque el disco, evidentemente, para el mercado, sobre todo dominicano, va a ser altamente comerciable por el brand ya básicamente y el tipo de música que hace un Lápiz Consciente. Sobre todo cuando se junta y teniendo el precedente de Shadow Blow a lo largo de la historia del rap dominicano. So, dentro de eso, pues obviamente me gustaría, si acaso, tratar o por lo menos poder escuchar algo más dentro de la capacidad, quizás, o fuera de la zona de confort de un Shadow Blow. Obviamente, Lápiz Consciente, dentro de sus composiciones y su poder a nivel de lápiz, sabemos que puede dar el grado, porque lo ha hecho exitosamente. Como dije, muchas de sus mejores producciones son discos románticos, o sea, romance, eso, o sea, es bastante, bastante importante ese carácter, como digo yo, de lo que es el amor, de lo que son los sentimientos y de lo que radia en una canción cuando Lápiz se dedica a hacer un rap de esta índole. Cala hondo, sobre todo en el público dominicano. Y eso es algo bien importante para esta producción y para hacerla exitosa. Más allá que debemos de ir preparándonos y abonando el terreno desde ya para toda la fila de detractores, obviamente, que siempre se sientan a criticar la función y la labor de Lápiz en cada proyecto que Lápiz se sienta a realizar. Cada vez que Lápiz sale, usted sabe que sale la fila india de todos los bañaperros. A tratar de desmeritar De empañar campaña, y así de enlodar. No básicamente lo que realmente, representa Lápiz Consciente para el rap latino. realmente Lápiz va a ser siempre muy atacado. Y yo entiendo que esos ataques se dan porque Lápiz, o sea, la gente no entiende que el Lápiz Consciente, a pesar de ser una marca ya establecida, es un personaje, o sea, Lápiz Consciente. Todo lo que tenga que ver para que la ciudadanía haga conciencia, se concientice, él va encima de eso. Esa es su labor principal como personaje. Además de que siempre ha sido un en sí, de que se ha mantenido siempre, 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 valga la redundancia, sacando la cara por el movimiento y por la cultura hip hop. Hay un sector que quiere obviar o no quiere ver ese tipo de manejo que tiene Lápiz dentro del rap. Pero la verdad es que Lápiz se mantiene como el único en sí que a la hora de sacar la cara en cualquier tema que compete a lo que es la cultura, mantiene el sitial preponderante, porque él siempre saca la cara por el rap. En estos días se ha librado una guerra donde él tuvo que, el único en sí que salió a defender públicamente a Vico C,
por los ataques que recibió, de acuerdo a la entrevista que se le hizo a Daddy Yankee, que todo el mundo recuerda, fue lápiz consciente. Pero eso ha levantado una serie de ataques que son despiadados y son gente que de alguna manera u otra se beneficiaron del rap y del lápiz consciente. Y hoy están dolidos y resentidos porque no tuvieron el éxito dentro del rap que ha tenido un lápiz consciente, que sin salir de la República Dominicana se ha mantenido como referente dentro de lo que es el rap. Lo duro del rap lo mencionan, pero lo duro del rap mencionan a esa gente, al combo de los bañaperros, que lo de ellos nada más es criticar y hablar cosas en contra del rap, porque si fuera por ellos, ellos borraran el rap de la faz de la tierra. Esa gente estaban que ni dormían con la guerra de Wilmer Robert y Nino Freestyle, maestro, que esa guerra captó toda la atención mediática en el momento. Lamentablemente no siguió, pero ellos dicen que el RA no está, pero cuando hay cualquier bochinche dentro del RA, captura la atención mediática y esa gente no puede dormir porque su contenido no coge el sonido que está acostumbrado a tomar. Por ejemplo, hay una colaboración con Farina y La Insuperable, que nadie le ha puesto atención a esa colaboración. Por lo mismo del chisme, todo de chisme y hablando cosas hasta sin sentido, porque ese sector ha construido un grupo de teorías que se caen, llegando a la defecio de querer comparar a Juan Luis Guerra con el Alfa. Ya se están pasando de contento. O sea, Juan Luis Guerra, un hombre que hace poco anunció que iba a estar por Chile y todas las fechas están vendidas. Chile y esos sitios ahí, salió hasta en el Listín Diario. Y ellos quieren pretender decir que el Alfa es más duro que Juan Luis Guerra. ¿Hasta dónde que esta gente? No sé hasta dónde que esta gente va a llegar. No se sabe hasta dónde que el lambonismo lo va a poner a ellos. Lo que sucede es que, pues, obviamente, hay artistas que impactan de momento cierto sector de la juventud. Pero cuando venimos a ver, y vamos a ser sensatos aquí en ese aspecto, ¿quién? Vamos a ser honestos. ¿Quién va directamente a las plataformas, inclusive hoy día, a comprar un MP3? A descargarlo. Nada. ¿Quién te compra un álbum? O sea, vamos a ser honestos. Eso es, o sea, pudiera ser mucho más amplio, mucho mayor, pero la gente lo que quiere la música es para bailársela en TikTok. Eso es lo que genera hoy en día el ingreso fuerte de los artistas, las reproducciones y los streaming, pero los streaming básicamente por las mismas redes sociales, por el mismo YouTube, por el mismo TikTok, por el mismo Reel. Fuera de ahí, una venta es muy difícil. Todavía tú tienes la piratería, inclusive, y la piratería ya no representa un gran espectro. No se habla mucho hoy en día tanto de la piratería, porque ya el tema está en todas las redes sociales y tú lo puedes escuchar en cualquier lado. O sea, tú te vas a YouTube o si tú pagas Spotify, pues te fuiste y lo escuchas ahí. Pero fuera de eso, o sea, compras. Entrar quizás a iTunes. Por eso es que yo a veces me gusta más iTunes como un medidor. Incluso que lo que son las plataformas como Spotify y YouTube. Porque tú le puedes meter campaña y le puedes, o sea, y puedes obviamente meter tu tema. Si tú eres un artista, obviamente, como de la talla de un Alfa, por ejemplo, el Alfa en ese aspecto, que hay que dársela, pues tú acomodas básicamente tus temas en los playlists. Y los playlists automáticamente te dan la reproducción. Cuando tú lo sacas, tú sientes el bajón. O sea, que él automáticamente cae en playlists dentro de lo que es Vive Reggaetón o cosas así. Y por ahí para abajo, pues ya tú sabes que eso va a coger reproducciones obligadas. Pero más no, sin embargo, cuando hablamos de quizás verlo en iTunes, no se refleja tanto la venta.
Sin embargo, Lápiz Consciente obviamente viene de una era de que la venta sí había que impactar. Y de hecho, de cierta manera, eso es lo que se le reniega a él. Y ahí es donde yo a veces entiendo que somos bastante injustos de cómo medimos hoy quizás la capacidad del éxito a lo que fue ayer. Y yo tengo que decir que honestamente hoy, todavía hoy, en República Dominicana, el modelo de éxito que básicamente produjo Lápiz Consciente y el efecto Lápiz Consciente, todavía es el efecto de hoy, el mismo modelo de éxito. Todo en las redes, básicamente, descárgame, mírame, chequea la música aquí, tira para allá. Y obviamente no tanto descansando quizás en la venta de un disco, que para aquel momento, obviamente, cuando Lápiz comenzó eran físicos. Eso era otra cosa, era otra vuelta. Y eventualmente entonces rápido entró el MP3 porque él llegó en esa transición. Pero ciertamente a mí en lo personal no me preocupa. Creo que el Lápiz Consciente sabe librar sus propias guerras. A veces en cierta manera podemos estar de acuerdo con su mensaje. A veces no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Pero tengo que guardarle todo el mérito y el respeto, como lo he dicho en múltiples ocasiones, porque es que es un MC que rompió esquemas y estereotipos y todavía al sol de hoy, en el 2022, se sigue hablando de Lápiz Sigue Consciente. rompiendo. Sí, sigue hablando de Lápiz Consciente. Y podrán decir que pues Sigue podrá ser haciendo. comercial, podrá ser su dembow aquí, su dembow allá, pero sus fanáticos están claros y firmes en su rap. Y lo que básicamente significó para el rap de la República Dominicana. Y eso es algo que es incanjeable. Eso es algo que no se puede cambiar porque la historia es una. Y aunque queramos básicamente entrar en el subconsciente de la gente y como que martillarle otro tipo o adoctrinarle quizás otro tipo de mensaje, el dominicano tiene algo bueno. Y es que a pesar de todo, dentro de muchas de sus cosas, tiene memoria. Por lo menos los que conocen la historia de Lápiz Consciente saben la que hay con Lápiz. Y eso es algo que no importa quién venga, no importa lo que diga, no importa quién atente, pues básicamente contra el legado, su música o su propia persona, a nivel de comentarios, eso va a estar ahí. Y que va a seguir obviamente siendo el único MC que dignificó el rap de la República Dominicana, luchó por él y no le dieron, obviamente, mereciéndoselo, el soberano. Eso es de ahí. Eso no lo borra nadie. Eso está en la historia. En un capítulo bastante bochornoso, pero en la historia. Así que nada, díganos ustedes qué creen, qué opinan. Comenten allá abajo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, como siempre les digo, más Masacre en la campana. de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Jay Menderson, del circuito de rap dominicano, Low Q. Será hasta la próxima. Bonito día a todos.